pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Juzgando. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Libro de los Proverbios, capítulo 24, verso 23. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Carta de Santiago, capítulo 2, verso 1. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Carta de Santiago, capítulo 2, verso 9. Todos tenemos presentes estas cosas y procuramos poner toda nuestra atención en ellas para no caer en el error de tener más en cuenta a este que a aquel. Hasta aquí digamos que no existe mayor problema, pero el problema viene cuando no se trata de este o aquel, sino del otro o yo. Porque, ¿qué pensamos? ¿Que la acepción de personas me excluye a mí? Dicha acepción también puede ser entre los demás y yo. Proverbios nos habla de la acepción de personas en el juicio. Y qué cierto es, qué diferentes son las cosas si le pasan a los demás o me pasan a mí. Es muy fácil emitir juicio cuando mis sentimientos, mis afectos o mis temores se ven involucrados. En esos casos, por lo general, siempre soy la víctima y siempre tengo razón. Pero ¿qué pasa cuando soy el sujeto principal de la historia? ¿Puede la misma cosa ser negra en tu vida y en la mía gris? Qué fácil me resulta a mí juzgar la situación que tú estás viviendo y qué difícil poner esa misma claridad sobre las cosas que acontecen en mi vida. Esto, en muchos casos, genera errores en mi vida. Pero Santiago va un paso más allá. Y al hablarnos de la acepción de personas, nos habla también de la fe, del pecado y de cómo son nuestras reacciones con los que tienen oro y con los que no. Y si pienso en esta parte, me doy cuenta que ciertamente hay situaciones en las que yo tampoco reacciono igual ante el pobre o ante el poderoso. Siempre mi persona ejerce un peso. ¿Qué pasa si en la situación el poderoso soy yo? ¿O qué pasa si soy el pobre? Pues que en ocasiones me indulto y en otras os condeno. Depende de lo que me convenga. ¿Podemos decir entonces que en mí existe una conducta hipócrita o egoísta? Pues sin lugar a dudas, hay veces que sí. No es mi manera habitual, no es mi costumbre, ni mi deseo, ni mi voluntad, pero es algo que todavía no ha muerto definitivamente en mi vida. Es algo contra lo que aún mi espíritu mantiene luchas en las que en ocasiones salgo derrotado y en las que por mi derrota tú también sales herido. Por lo cual le pido perdón a Dios por mi falta de misericordia y te pido perdón a ti que lees o escuchas esto, porque en ocasiones juzgo y juzgo a quien no debo y como no debo. ¿Sabéis? Hay una cosa importante sobre el juzgar a los demás. Hubo un día en el que Dios decidió ejecutar sentencias sobre la vida de un pecador. Era un ateo, un blasfemo, y justamente condenado. Cayó sobre él todo el peso de su justicia y quedó totalmente expuesto al merecido castigo. Pero de pronto tomó todos mis pecados y los colgó a la vista de todos. Pero era extraño. Yo no estaba. Fue Él mismo quien se cargó con ellos, con su vergüenza, con su dolor
y con mi muerte. Y fue así en la cruz donde Él quiso hacer justicia, donde su gracia sobreabundó ante mi vida y donde cada día voy conociendo el verdadero significado de la palabra misericordia. Podía haber recibido el justo pago por mis pecados y rebeliones, pero su gracia sobrepasó todos los límites y lo que recibí del cielo fue el perdón. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago, capítulo 2, versos 12 y 13. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.